Doña Patricia Chinchilla es una madre orgullosa de su hija Priscila, que brilla en su primera experiencia en el fútbol europeo. Decirles que me siento muy orgullosa, me siento muy feliz de lo que mi hija va logrando. Con mucha humildad, porque en la vida hay que poner los pies en la tierra y ser humildes y agradecidos. Porque hay que agradecerle a Dios, que sabemos que sin Él no podemos lograr absolutamente nada. Creo que es algo que siempre se lo he transmitido a mis hijos y que Pri lo tiene muy claro. Y que creo que cada partido, como dice ella, es un escalón que voy superando. Hasta lágrimas hubo por la noticia de que Priscila estará en la próxima Champions femenina. Llorábamos de la felicidad de ver que pues es algo que ella ha soñado. Y creo que cualquier jugadora o jugador de fútbol anhela estar en una Champions. Y creo que hoy se ha logrado una clasificación a un torneo de ese nivel. Esta madre sigue de cerca todos los sacrificios de su hija y que son parte de ese proceso que la llevaron desde Costa Rica hasta Escocia. Cambio más que nada climático, es extremo. El frío que hace aquí después de cada entrenamiento, muchas veces he sentido que los dedos se me queman. Pero eso es parte de todo el proceso que tenemos muchas veces que vivir en la vida para poder lograr nuestras metas, si perseveramos en ellas. Doña Patricia relató el apoyo que tiene Priscila por parte del entrenador del Glasgow City. En estos días el profesor me decía: Pris, quiero que sepas, por si no lo sabes, que has aportado muchas cosas positivas al equipo. Tus ganas, tu compromiso, tu actitud es sencillamente fantástico. Porque eso, o sea, son cosas que han motivado en sí al equipo. Entonces, como dice Pri, yo humildemente recibo esas palabras, pero también sé que es una forma de que tengo que comprometerme aún más. Como le digo yo siempre, uno tiene que correr la milla extra, que es la que cada vez lo ayuda a uno a exigirse como persona, como ser humano, a dar lo mejor de uno, la mejor versión. Y creo que es lo que ella está haciendo en este momento, dejando el nombre de Costa Rica muy en alto. Una madre que vive feliz desde Pérez Celedón, el gran momento de su hija en Europa.